Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hace como 300 años que no subo video, pero otra vez estamos de vuelta. Espero no tardar otros 300 años. Primero que nada, feliz año. Este es el primer video del año en este canal, del año 2024, pues. Y bueno, espero que todos sus deseos se cumplan y que este año vaya mucho mejor que el anterior. Si fue mal, que vaya mejor. Y si fue bien, que vaya mucho mejor. Mi propósito de año nuevo es seguir manteniendo mi canal activo, aunque sea poquito. Bueno, hoy les traigo otra primera aparición. Ya sé que quizá no les importe, pero igual se las traigo. Me hace ilusión, oye. El personaje que traigo hoy es nada más y nada menos que Bart Allen. No sé si lo conozcan, yo no lo conocía. No es Bart Simpson, es Bart Allen. Qué broma más graciosa. Bueno, se llama más concretamente Bartholomew Henry Allen II. Tela marinera. Este es el cómic. Está hermoso. Sí, muy bonito. Y esta fue su primera aparición como impulso. 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 O Impulse, como se dice en inglés. Como pronuncio tan bien. Es también llamado Kid Flash en Teen Titans. En la serie 3, número 4. Que salió en el 2003. Y como Flash, el cuarto Flash, en The A ver si lo digo. En The Flash... The Flash, The Faster Man Alive número 2, en junio del 2006. Del cómic del que hablamos hoy es el Flash número 91, de DC. Se publicó en junio de 1994. DC Comics. Sus creadores fueron Mark Weil y Mike Wieringo. Creo que lo pronuncié bien. Es que mi inglés es genial. Pues eso. No están posesos, es que son esos. Es que hoy tengo el chistoso un poco payaso, ¿no? En este cómic, precisamente, Impulse o Impulso hace un cameo. O sea, no hace la full aparición, como dicen, la aparición completa. Solo es un cameo. La aparición completa la hace en el número 92. El precio de este cómic, como siempre... El precio de este cómic, bueno, como siempre es, depende del estado. Si está en mal estado, menos dinero. Si está en buen estado, más dinero. Y si está graduado, ya no te quiero contar. Este cómic precisamente puede ir desde los 10 dólares hasta los 200, según... Es la graduación, 200, puede valer más o menos... Algo así. En este cómic, Flash intenta detener un robo. Y se da cuenta que no puede evitar que un helicóptero de la policía se estrelle. Entonces es cuando usa la fórmula de velocidad de Johnny Quick, que si no me equivoco es también la primera aparición, la fórmula de velocidad, si no me equivoco. Pero hace que Flash se mueva tan rápido que parece que el tiempo se congela. Entonces Max Mercury le enseña a no pasar todo el tiempo congelado por miedo. No sé si va así la cosa, porque como está en inglés el pinche cómic, no entiendo. Flash gana control de su velocidad y entonces salva al helicóptero. Una historia muy profunda. Sí, señor. En el año 1995, todavía queda, Iris Allen y su nieto Bart Allen escapan de la policía científica deslizándose a la corriente del tiempo para viajar al año 1994. Y ahí su cameo. Nació en el siglo 30, después de Cristo. Hijo de Melanie Twain, creo que se dice así, y Don Allen. Don Allen fue uno de los gemelos Tornado. Y su abuelo es Barry Allen, el segundo Flash. Su abuela es Iris West. Y ya no continuemos más con el árbol genealógico porque, Dios mío, qué lío se hace. Nos tiramos aquí 900 años. Nos iremos hasta el siglo 30, después de Cristo. Porque podemos mencionar que su abuelo, por parte materna, era Zoom. Creo que mucha gente sabrá quién es Zoom, un malévolo de Flash. Vaya mezcla, Dios mío. Bart fue uno de los fundadores de la Liga John Justice.
La justicia joven, ¿vale? Vamos a decirlo en español. Y fue nombrado Impulso por Batman. Pero no como un elogio, sino como una advertencia. Leyendo un poco de la historia y de estas cosas de viajar por el tiempo y todo eso, como no le pongas mucha atención, te lías. Pero bien liada, ¿eh? Cuando se disolvió Young Justice, la Liga Joven, oh my god. Cuando se disolvió la Justicia Joven, se integró a los Jóvenes Titanes, Teen Titans. Y ahí fue cuando se renombró Kid Flash. En la historia de Titanes del Mañana asumió el rol de Flash después de que Wally desapareciera en una crisis. Y sigue habiendo un desmadre en toda esta historia. Según he leído, era un poco malvadito. Pero bueno, por parte materna era de supervillanos. Algo tenía que heredar. Vamos con las habilidades. Bartholomew Henry Allen II, de 16 años de edad. Metahumano, superhéroe y viajero en el tiempo. Obvio, su poder principal es la supervelocidad. Puede crear torbellinos, correr sobre el agua y vibrar a través de la materia. También posee un aura que evita la fricción del aire mientras corre. Bart posee algunas habilidades que otros velocistas no poseen. Por ejemplo, tiene la capacidad de producir exploradores, avatares de Speed Force que puede enviar a través de la corriente temporal. Habilidad que ha usado muy poco ya que uno de sus avatares murió produciéndole un coma. Se ha demostrado que como Impulse se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Pero ahora que tiene una rodilla artificial, limita su velocidad como Kid Flash. Y ahora solo puede viajar cerca de la velocidad de la luz. Nada. O sea, ¿qué es eso? Y bueno, este ha sido un pequeñísimo resumen de este peculiar personaje. Porque es interesante toda la información que hay en el mundo de Flash. Sin contar todos los universos. Y todo lo que tiene que ver en el viaje en el tiempo. Y la verdad es que yo me lío mucho. Cuando tengo que leer todas estas teorías y estas cosas, yo me lío. Yo me lío, la verdad. Yo personalmente conozco muy poco del mundo de Flash. Aquí el que sabe más es mi esposo Javi. Es el que más sabe de Flash porque le encanta Flash. Aunque creo que también llegó un punto en que él odió tantos viajes en el tiempo, tantos universos y tantas cosas. Yo creo que mucha gente. Yo solo conocí al primer y segundo Flash porque vi la serie en Netflix. Bueno, la primera serie de Flash la tengo en... Depende. La antigüita, esa sí mola. Pero bueno, a veces es interesante conocer la historia en los cómics, de los personajes y todo ese tipo de cosas. Es interesante porque hay cosas que pueden llegar a gustarme. Y luego me interesa la historia. Y luego pues digo, ay, voy a leer esto. A ver qué tal. Aunque como digo, otra vez, el mundo de Flash es muy complicado y hay que ponerle mucha atención. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo y esperamos que les haya gustado. No se olviden que aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejar cualquier comentario. Cualquier duda, cualquier amenaza, cualquier situación, cualquier sugerencia que tengan, ya saben lo que pueden hacer, dejarla, aunque nunca dejan nada. Uy. Aunque nunca dejan nada, ya no sois fieles, de verdad. Y bueno, yo espero regresar más a menudo, ya sé que siempre digo lo mismo y nunca lo cumplo. Pero bueno, siempre tengo la intención, así que bueno. Y una sorpresa que les quiero dar, chiquillos, es que tengo un nuevo canal de YouTube de ASMR. Para todos aquellos que les gusten el ASMR, pues se pueden pasar por mi canal. Aquí se los voy a estar dejando al final del video. No se olviden suscribirse, a ver cuántos se suscriben, a ver cuántos siguen fieles a mí. Y sí, ahí estoy tratando de subir un video cada semana, porque es menos edición. No hay que ponerle música y cosas así. Y entonces es mucho más fácil editar, es más rápido de grabar. Y entonces yo creo que ahí sí estaré subiendo contenido más seguido. Así que por favor no se olviden suscribirse, si eres nuevo suscríbete aquí a este canal y a mi canal de ASMR. También les estaré dejando el link abajo en la caja de descripción. Y bueno, todo lo que pueden apoyar, de hacerse miembros, el super gracias, los que sé, no sé qué sea eso, pero yo lo activé. Así que ahí ustedes colaboren con lo que sea, si no pueden pues con un like y un compartir también pueden, que es gratis. Y nos vemos en un siguiente video, espero que con Flash. Rapidísimo. Los quiero mucho. Mua, mua, mua. Cuídense. Y bye bye. El precio de este cómic, como siempre, es depende de la... Entonces, Max, avatares de Speed Force que puede enviar a través de cosas temporales. Avatares de Speed...
como impulse, se mueve más rápido que la velocidad. Perdón, se mueve más rápido. Se mueve más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo? ¿Qué pedo?